Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Laura Ballesteros y todas las semanas subo vídeos sobre organización y limpieza en el hogar. Perdonadme porque llevo unas semanas bastante ausente. He estado como unas dos semanas sin subir vídeos, la verdad es que no he podido. He estado bastante ocupada con otros temas que muy pronto os voy a contar y vais a entender el motivo de mi ausencia a la perfección. Ahora sí, ya estoy de vuelta. Mi intención es al menos subir un vídeo a la semana hasta que pueda volver a retomar la rutina de subir dos, pero bueno, al menos uno, porque la verdad es que no quiero perder el contacto con todos vosotros. Muchos me habéis preguntado qué me pasaba, si estaba todo bien, y la verdad es que sí, está todo estupendo, pero por el momento no os puedo contar nada. Creo que en unas semanitas, dos o tres semanas, os lo desvelaré. Y por el momento nos vamos a centrar en el vídeo de hoy. Hoy es sábado, son las 4 y media de la tarde, hemos comido hace un ratito y la verdad es que me tengo que poner con la limpieza más o menos general de casi toda la casa, lo que me dé tiempo hasta que ya oscurezca, porque bueno, ya ha cambiado la hora y no os quiero grabar por la noche. Así que vamos a hacerlo todo lo más rápido posible. Vamos a empezar por la cocina, después pasaremos a organizar y a limpiar el polvo del salón, que lo necesita urgentemente, y también repasaremos o limpiaremos algunos de mis baños, no lo sé si uno o los dos. Quédate conmigo si te gusta este tipo de vídeos, estoy segura de que no te vas a arrepentir y que vas a encontrar toda la motivación para que tú también te levantes y hagas todo lo que tienes pendiente. Dale al like si te gusta y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que están por llegar. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar esta rutina quitando la mesa porque ese día terminamos de comer y nos fuimos directamente a descansar un ratito. Habíamos estado toda la mañana haciendo recados, fuimos a recoger el pedido de carne a la carnicería del barrio, después también fuimos al supermercado, también tuvimos que ir a mirar muebles para amueblar una de las habitaciones. Bueno, un poquito más adelante os cuento qué idea llevamos. Una vez que ya tengo todo en la cocina, voy a colocar cada cosa en su sitio para así despejar la encimera y poder comenzar a limpiar. Me da muchísima pena tener que tirar comida, pero es que no estaba en buen estado esta piña, se me había puesto mala durante la semana y me dio miedo comerla porque ya sabía un poquito amarga. Intento que esto no me pase, pero bueno, hay veces que no se puede evitar. Además, esta piña es la piña natural que venden en Mercadona, que no tiene ningún tipo de conservante ni nada, por lo tanto siempre intento comerla en dos o tres días como mucho, pero bueno, esta vez se me complicó la semana, no estuve mucho por casa y la tuve que tirar. Ya pude comenzar con los platos, el lavavajillas estaba a punto de llenarse, de hecho lo puse por la noche después de la cena. Me veis que también estoy dando un pequeño prelavado a toda la vajilla. Me gusta hacer esto antes de meterla en el lavavajillas para eliminar los restos de comida que se hayan podido quedar pegados. Y a mano lo que voy a hacer es fregar la sartén que había utilizado para hacer la comida ese día. Y bueno, fijaros cómo estaba de sucia, llena de aceite, restos de ajos que también había utilizado para freír la carne.
El aceite que usamos para cocinar nunca, nunca puede tirarse por la fregadera o por el fregadero. Eso es súper perjudicial para nuestras tuberías. Yo simplemente lo puse en la basura porque había pues papel de cocina, por ejemplo, de las servilletas que habíamos utilizado, que lo podía empapar perfectamente porque no era mucha cantidad de aceite. Y cuando es mucha cantidad, yo siempre tengo en casa una botella de plástico que se puede cerrar perfectamente con su tape, y en la botella lo voy echando, y ya cuando tengo la botella llena o suficiente cantidad, lo llevo a reciclar. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. Y mientras acabo de fregar ya lo último que me queda, os cuento que estoy muy muy feliz de estar de vuelta. Ya sabéis que a mí me encanta hacer este tipo de vídeos. Con muchas de vosotras he estado interactuando pues mucho más a menudo a través de Instagram. La verdad es que me encanta poder hacerlo, así que os animo a que me sigáis por ahí. Si todavía no lo hacéis, os voy a dejar mi cuenta de Instagram por aquí en algún lado de la pantalla para que la guardéis y me sigáis. Vamos a pasar a hacernos cargo de la placa de la vitrocerámica, que estaba muy sucia, llena de aceite, y cuando mi placa necesita una limpieza intensa, utilizo VitroClean y mi esponja especial, que es de la marca Scott Brite. Por fin, una de vosotras me pasó la foto por Instagram y la verdad es que me alegré un montón porque yo había olvidado completamente que era esa marca. Tiene una parte con la que puedes raspar toda la suciedad que se haya pegado y otra parte más suave para extender bien el jabón que estés utilizando. A mí me gusta dejarlo unos 10 minutos para que el producto actúe súper bien. Mientras, para pasar ese ratito, lo que voy a hacer es fregar con jabón toda la encimera para que así quede libre de bacterias o de restos de comida. Bueno, pues por aquí ya vamos terminando. La verdad es que parecía que no iba a terminar nunca porque estaba toda la cocina muy sucia, pero bueno, todo tiene su final. Ahora, como último toque, lo que voy a hacer es pasar un poquito de Cristasol tanto por la encimera, la vitrocerámica y los muebles que tengo encima, los armarios. Ya sabéis que mis armarios son de un tipo de material que parece como cristal y cualquier marca se queda. En cuanto tocas los armarios ya se quedan los dedos, así que siempre me gusta darle un pequeño repaso para que quede todo súper brillante. La verdad es que no es algo que me cueste, pues ya veis, en 30 segundos ya lo tengo todo prácticamente acabado, un minuto como mucho, y hace el toque final. Otra tarea del día era limpiar la basura, simplemente por afuera, pero es que la llevaba viendo un par de días que ya tenía muchas marcas y la verdad es que estaba un poquito sucia. Yo le doy muchísima importancia a la basura, al cubo de basura. Me encanta hacerle una limpieza, un mantenimiento más o menos cada semana o cada dos semanas. Para ello lo que utilizo es este producto que se llama Lysol, porque tiene desinfectante y la verdad es que funciona súper bien. Además, me gusta utilizarlo especialmente en las cosas que son de acero inoxidable porque les deja un brillo muy bonito.
Y bueno, ya no solamente el brillo, que es algo estético, sino que elimina realmente casi el 100% de los virus y bacterias, con lo cual para limpiar el cubo de basura pues es muy importante. A mí no me gusta utilizar la lejía tan solo para la taza del váter, entonces este tipo de productos me salva la vida. Siempre recibo muchos comentarios sobre dónde he comprado este cubo de basura, que es una pasada, yo estoy súper contenta con él. Tiene dos recipientes de 30 litros cada uno, cabe bastantes cosas. Nosotros utilizamos uno pues para la basura orgánica, para los restos de comida, y el otro lo utilizamos para reciclar el plástico, porque inevitablemente en las casas de hoy en día se consume muchas cosas que tienen plástico, entonces lo llenamos bastante rápido, pero la capacidad del cubo es una pasada. Y luego aparte, pues bueno, estéticamente es muy bonito. Tenéis el link directo por si os interesa a Amazon para que lo podáis también comprar, porque siempre hay muchísima gente que me pregunta. Entonces el link está en la cajita de descripción del vídeo. En el día de hoy también nos vamos a hacer cargo de los suelos de la casa, sobre todo de la cocina y del salón. La cocina, pues bueno, al haber desayunado, haber hecho la comida y del día anterior, que fue viernes, y la verdad es que no me dio tiempo a limpiar mucho, pues había bastante suciedad. Por eso decidí subir todas las sillas a la mesa. Las subo realmente cuando quiero hacer una limpieza bien intensa, porque el suelo lo necesita. Si no, de normal, pues bueno, las voy esquivando, pero realmente sí que hacía falta una limpieza muy intensa. Utilicé mi aspirador de mano, que es de la marca Proscenic, también tenéis el link directo a él en la cajita de descripción, y además lo puse en la velocidad máxima, en modo intenso, porque sí que realmente hacía falta que eliminara completamente todas las migas, restos de comida, bolitas de polvo que había acumuladas, así que me vino de maravilla y lo hice súper rápido. Y ya por último vamos a fregarlo para que ya sí que quede reluciente, con el cubo de la fregona bien limpio. Eso sí que también es muy importante, no vale de nada querer que el suelo esté limpio y quede bien cuando estás utilizando tanto una fregona como el cubo si hay polvo o hay suciedad. Así que ocuparos muy bien y aseguraros de que lo que utilizáis está completamente limpio para que el resultado sea lo más óptimo posible. A mí me quedó el suelo este día fenomenal. Le puse un poquito de jabón neutro de Mercadona y también le puse unas gotitas de vinagre de limpieza, pues bueno, como un extra. Y si os dais cuenta, ya en el vídeo se puede ver que quedó el suelo reluciente. Y tachán, así es como ha quedado de limpia mi cocina. Estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho, porque me encanta verla así de limpia, me encanta entrar en mi cocina y pensar en preparar algo de comida cuando está perfectamente limpia, brillante. Fijaros cómo ha quedado la vitro, la encimera, incluso el fregadero ha quedado perfecto sin ninguna gota. Así que nada, ahora ya estamos listos para pasar a la siguiente estancia de la casa.
Bueno, pues ya estamos en el salón, en la sala de estar. Perdonad que la luz no es muy buena. Por la tarde aquí en el salón no me da el sol, me da en la cocina. Entonces, pues aquí está todo un poquito más oscuro. Aparte que, bueno, pues la cámara hace contraste. Pero bueno, ahora lo veis un poquito mejor. Vamos a comenzar en el salón siempre ordenando el sofá, poniendo los cojines en su sitio, recogiendo las mantas. Si no hago eso, siento que el salón no está ordenado y no puedo empezar a hacer el resto de cosas. Y después siempre me gusta comenzar por limpiar el polvo en este aparador. También necesito ordenarlo porque al cabo de la semana siempre vamos dejando un montón de cosas ahí. Nos viene bien porque entramos, está cerca de la puerta de entrada y apoyamos en él muchísimas cosas, pero no, eso no me gusta para que se quede ahí. A mí me gusta tener las cosas ordenadas. En este aparador lo que guardo son cubiertos pues más especiales para, por ejemplo, pues para una cena, una comida que tengas invitados. Guardo también guardo copas, vasos también más especiales, también guardamos los licores. También guardo manteles, bueno, pues guardo más que nada cosas que tienen que ver con la mesa, ¿no? Con el menaje de la mesa. Ahora ya he pasado a este otro lado del sofá y estoy limpiando el mueble bajo de la tele. Le estoy limpiando bien el polvo. Cuando quiero hacerlo rápidamente simplemente cojo el plumero, pero cuando lo quiero hacer con más intensidad cojo un paño de microfibra y me funciona muy bien para eliminar todo el polvo. Sin embargo, el plumero siempre lo utilizo para esta zona porque al tener tanta decoración, pues los marcos de fotos, los jarrones, el plumero es fantástico porque no tengo que estar moviendo cada cosa, sino que lo voy pasando un poquito por encima y va recogiendo todo el polvo. Antes de ocuparme ya del suelo del salón, lo que voy a hacer es limpiar muy bien esta mesita auxiliar del centro. La solemos utilizar bastante porque el día que comemos algo, que picoteamos pues algo que mientras estamos viendo una película o lo que sea, pues siempre dejamos la comida en ella y la verdad es que a veces pues se puede quedar alguna marquita, así que me encanta siempre pasarle el paño para que se quede perfecta. Y ahora ya sí, he cogido el aspirador para empezar a aspirar bien el suelo y que se quede reluciente. Otra de las cosas que quería hacer hoy era coger el borrador mágico, esta esponjita que venden en muchos sitios. Yo la tengo de marca Mercadona, pero también la tenéis creo que de marca Don Limpio, porque en la pared, como habéis visto, había unos roces. Y es que estas almohadas que arriba que tiene este cabezal que tiene el sofá se puede sacar, entonces creo que está demasiado pegado y cuando lo queremos sacar, cuando lo sacamos, se hacen unas marquitas negras. Entonces, bueno, quedaba muy feo y nada, simplemente lo que hice fue repasar esa zona y quedó genial. Y otra de las cosas que también os quiero enseñar es este ambientador que compré hace poquito en Zara Home, se llama Poetic Mint. Tiene un olor muy suave, muy rico, ambienta toda la casa. Además yo lo tengo ahí puesto en el aparador que está al lado de la puerta principal de casa y verdaderamente cada vez que entramos nos encanta el olor que deja, así que os lo recomiendo.
Bueno, pues ya vamos terminando con el salón, ya hemos acabado con otra estancia de la casa. Como veis, la tarde está siendo bastante productiva y eso que todavía hay luz, que no ha anochecido. Ahora nada, lo que estoy haciendo es volver a colocar la mesita en su sitio. He puesto mi jarrón de flores favorito, he regado mi planta, porque eso también es súper importante. Y fijaros, así es como ha quedado de limpio mi salón. Está listo para usarse. Como hemos ido bastante rápido y lo hemos hecho todo muy bien, sí que nos ha dado tiempo, o sí que nos va a dar tiempo para limpiar el baño pequeño de la casa. Este es el baño que tenemos en el pasillo. La verdad es que solo somos dos, mi marido y yo, en casa. Este baño lo utiliza más él y el baño de la habitación principal lo utilizo casi todo yo. Lo tengo todo controlado bajo mi dominio, porque yo tengo muchas cosas y al final acabo ocupando los dos cajones que tengo. Así que este, pues principalmente es el que utiliza Sergio. Pero bueno, este, como es más chiquitito, lo limpio de una forma más rápida, o por lo menos pienso mentalmente que me lleva menos trabajo. Lo que sí que quería hacer el día de hoy era ocuparme de la bañera, porque hacía bastantes días que no la limpiaba. No la solemos utilizar porque es cierto que si nos duchamos, nos duchamos en el baño principal, en el de matrimonio. No solemos darnos baños, pero bueno, siempre es bueno darle un repaso, así que comencé a limpiar el baño limpiando la bañera. Después ya sabéis que me gusta pues echar un poquito de lejía a la taza para que vaya desinfectando. Mientras tanto voy a limpiar el lavabo muy bien con Don Limpio y con mi estropajo, luego lo aclararé todo el jabón y después limpiaré la taza y el espejo. Mientras voy limpiando el baño, os quiero contar que ya hemos empezado con el proceso de amueblar una de las habitaciones que tenemos vacías. Bueno, para las que no sepáis, mi casa tiene salón, cocina, dos baños, tenemos el dormitorio principal y dos habitaciones más. Entonces, una de ellas la tenemos destinada como despacho. Simplemente teníamos pues una mesa para tener el ordenador, una silla y poco más. La verdad es que no habíamos podido mirar ningún mueble, pero bueno, ha llegado la hora porque lo quiero tener ya encargado para que en un par de meses ya la podamos tener amueblada. Al solamente tener una cama, que es la cama de matrimonio, pues en una casa, pues como ya sabréis, siempre hace falta alguna cama más, porque si pasa algo, necesito que se queden mis padres o viene algún amigo a visitarnos, pues claro, quería tener una cama para que se queden, ¿no? Aparte, que esa habitación, aparte de cama, tuviera pues eso, una mesa amplia para tener el ordenador, porque tanto Sergio como yo trabajamos mucho con él. Entonces, pues es indispensable que haya un ordenador y una zona como de trabajo. Así que nada, ese mismo día que estoy grabando el vídeo, fuimos a mirar opciones por la mañana y la verdad es que salimos muy contentos porque vamos a poner una especie de mueble que tiene una cama abatible, pero no penséis que es como lo antiguo, sino que ahora se ha modernizado mucho ese tipo de mueble, así que queda súper bonito.
Aparte que de esa manera podemos utilizar la habitación casi al 100%, porque tener al final una cama de... Claro, la cama va a ser de 1,35. Tener una cama siempre puesta para que igual se utilice una vez cada 2 meses o una vez cada cierto tiempo, pues al final la habitación casi que la matas, ¿no? Entonces, con esta idea de la cama abatible, que aparte de ser cama, pues ya os digo que se extiende y es mueble, pues me da opción a tener estanterías, a tener armario y luego pues vamos a poner una mesa muy grande, de larga, creo que mide 1,80, para tener pues nuestra zona de trabajo con cajoneras y bueno, creo que va a quedar muy bien. Lo único que me falta por elegir son los colores, que estoy ahí dándole vueltas porque ya sabéis que tengo la casa en tonos muy neutros, grises, beige, blancos. Entonces la verdad es que me gustaría darles tanto pues a esta habitación como a la siguiente un toque de color. Además, incluso me estoy planteando en pintarlas, pero bueno, a ver si voy decidiéndome de qué colores y ya os iré contando, porque va a quedar genial, os va a encantar, pero el resultado lo veremos en unos 2 meses o 2 meses y medio, porque con todo este tema de los transportes pues todo tarda un poquito más. Pero bueno, quería contaros para que me digáis también qué os parece la idea, si vosotras también tenéis este tipo de camas abatibles o pues qué hubierais hecho vosotras en mi caso. Y así de rápido hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos muy pronto en el siguiente, no os olvidéis que ya he vuelto con toda mi energía, así que nada, cuidaros mucho y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao!